Y de en Fragancias y Cosméticas es una tienda como una boutique situada en el centro de San Pedro de Alcántara, en una de las calles eh, principales de esta bonita ciudad, y nos encontramos a su propietaria, a Laura Vázquez, que bueno, aquí con estos aromas que tiene todo San Pedro perfumado, de los mejores perfumes y fragancia y además, como he dicho antes, pues la tienda tiene cosmética. Y ahora también que los niños han empezado la escuela, pues también vamos a hablar de ello, un poquito de todo, no Laura? Bueno, primero felicitarte. Cuatro años. Cuatro años ya desde que abrí las puertas. Uh -huh. Impresionante. Muchos nervios, mucha ilusión y seguimos igual, igual de nerviosa y con muchísima ilusión. Uh -huh. Cuéntanos qué es bien Pues IEN es un nuevo concepto en, en perfumería. Aquí lo que podéis encontrar son vuestros perfumes preferidos, mucho más baratitos de lo que estamos acostumbrados normalmente. Eh, tenemos una amplia variedad de perfumes inspirados en los de las grandes marcas. ¿Cuántas fragancias? Oh, pues a día de hoy probablemente más de 130-140 para perfumar a toda la familia, a hombres, a mujeres, a los niños, hasta a las mascotas. ¿Y todos los gustos, olores y tal. Y además que es muy curioso porque no en todo el mundo huele igual el perfume. Que no, la cada que piel, de... las hormonas, el estado de ánimo, todo hace su trabajo. Entonces cada uno tiene que buscar su perfume adecuado a su piel. Es cierto que te puede enamorar el perfume de una persona, pero luego cuando lo pruebas en tu piel no te gusta. Es súper frecuente. Entonces yo lo que recomiendo es venir, probar, marcharse, darse un paseíto y comprobar cómo le sienta cada uno en su piel. Ahí hablando de amor y de enamorarse, ¿hay realmente algún perfume que atraiga eh, sexualmente a la pareja? ¿Hay realmente? ¿Existe? Dicen, bueno, dicen. Hay un estudio probado en una universidad americana en la que los hombres, en función de lo que estén buscando en una mujer, buscan un tipo de olor u otro. Yo en la tienda lo tengo comprobado que es verdad. Eh, en función de si buscan un salir una noche un conocer a alguien buscan perfumes muy intensos muy dulces muy de mujer fatal y en cambio si buscan para su pareja su mujer buscan olores más limpios más rosas más talcos y las mujeres pues un poco lo mismo en función de lo que estemos buscando pues igual si es para salir una noche pues buscamos hombres con aromas más dulces y si buscamos para la pareja pues olor típico de lavanda muy muy masculino para nuestra pareja. ¿Alguna fragancia estrella que la gente te demande y sea la estrella de hombre? De Boutil, del perfume. A día de hoy, nuestra fragancia más vendida en mujer es la inspirada en la viebel Es espectacular, es muy dulce, es muy rica, tanto para invierno como para verano, como para ponerse de día como para ponerse de noche. Y de hombres a día de hoy sin ninguna duda es nuestra inspiración en Invictus. Es la favorita, seguida de nuestra inspiración de One Million, ahí andan los dos pelea interna y tenemos la misma para las mascotas por ser las más vendidas. Yo me acuerdo mucho cuando te estaba viendo atendiendo a tu público tan exquisito y tan selecto y veía cómo rellenaba los frascos y me recordaba cuando yo era niña íbamos a las perfumerías que nos rellenasen de lavanda, de las colonias típicas que se usaban en esta época así fresquita ¿no? y me ha recordado tanto que digo bueno, qué bueno recuerdo de traer. Mucha gente cuenta. me ha comentado que es cierto que hace años en San Pedro se vendían las colonias así, que se iba a las perfumerías y lo mismo te reía y pedían por onzas o algo así me sí, dijeron que era la medida estamos de moda también porque así se recicla también no hay que tirar todo ahí a la que lo tiramos todo pues un tarro bonito lo rellenas de cristal y además está contribuyendo también con el medellante. sí te ahorras el tener que andar con muchos tarros de cristal ir tirando eh, al final no se reciclan, entonces lo que conseguimos nosotros es con el mismo envase se reutiliza hasta que el cristal se rompa. Se puede ir cambiando en el de fragancia, puedes llevarte hoy una de niños si y mañana rellenar el tarro con una de mujer, pasado rellenar con una de hombre, hasta uno mismo ir cambiando de fragancia cada vez que viene a rellenar. Pues hoy me llevo una, la próxima vez que venga a rellenar, pues mira, me apetece cambiar. En verano no relleno de las mismas que suelo rellenar en invierno, en invierno apuesto por aromas más potentes y en verano, pues por supuesto, aquí aromas súper frescos. Y bueno, también también que las cantidades de la que uno necesite, porque es un tamaño de bolso, un tamaño ya grande para toda la familia. Aquí tiene todos los tamaños, o sea que rellena desde, sí, desde, el... desde lo más chiquitito, que es uno de bolso, que por comodidad, pues igual 10. 20 mililitros, y vamos, de hecho, si nos ponemos hasta lo más grande, que son botellas de medio litro, de gente que no quiere venir a verme mucha, muy a menudo, me dice, niña, yo mi perfume es este, lo gasto siempre, y yo me llevo mi medio litro, me lo tengo en mi casa. Y luego, pues eso para hacer envíos también, envío mucho fuera, envío a Galicia, sí, Sevilla, muy, muy, muy gente, a Madrid. O sea, el que te encargue para afuera? ¿Tú lo haces sí. como un servicio de las flores? que de la Igual, de la a mí me piden el tamaño que quieren y demás, yo lo empaqueto, y en 48 horas puede estar tranquilamente en sus casas. 哎。<Thank> Ahí no la cosmética, te parece? Porque he visto yo ahí que me, bueno, que me merece muchísimo y tal, que yo sé que es muy eficaz. Es eh, bueno, pues lo que es como efecto voto, ¿no? Que tienes el veneno de serpiente. Sí, veneno de serpiente. Y digo, oh, qué interesante esto, lo utilizaban ya, bueno, en la antigüedad". pues el veneno de serpiente, la verdad es que es como para tomarse un poco a, a, a risa, pero es cierto que es súper efectivo. El, lo que tú notas en la piel, y además de que se nota en uno o dos días que te lo apliques, es la tensión, o sea, notas cómo te tira y a la hora de y demás, te notas la piel muy tensa. Lo bueno que tienes que a la hora de aplicarlo y demás, tú te puedes aplicar tu protectora solar encima, aquí en la costa es fundamental, o tú, si tienes una hidratante que te encante, te lo puedes aplicar encima y, por supuesto, el maquillaje. Y, y además, pues por el tema de la textura que tiene, que es un serum, lo que hace es que el maquillaje se fije mucho más y dure muchas más horas, en vez de que la piel lo absorba directamente y como eso bueno pues muchas otras cosas que he visto ahí que incluso por ejemplo pues para regalar en bodas comunión y tal fíjate qué original regalar perfumes preparo detallitos para pues para cualquier tipo de evento yo que sé, una fiestita de cumpleaños pues siempre se puede regalar el típico mini de perfume si sabes qué perfume les gusta a tus invitados pues a cada uno el suyo va como muy personalizado si no pues regalar la tuya cantidad de novias el día de su boda regalan su perfume y el perfume del hombre eh, luego para las niñas, para las comunidades lo mismo, el perfume en, en su cajita, en diferentes formatos, pues igual en formato de boli o en miniaturas de colorines. Me encanta, la verdad, todo lo que me dice. Y bueno, fíjate también que yo decía, es verdad que ahora ya han empezado los niños los, la escuela, los colegios. Entonces, sí que es verdad que antiguamente, bueno, pues yo no sé qué se utilizaba, pero sí que eran todos métodos más primitivos que olían mal, que se notaba mucho, que había echado algo para los piojitos y tal, eso. Y es una cosa que puede ocurrir y sigue habiendo, que es que es una sí, cosa que es así. Muy Entonces, muy hoy diferente. día existen los perfumes que lo tienes tú aquí, además, ¿no? Yo, mi recomendación es el aceite del árbol del té. Eh, yo lo vendo muy bien, llevo cuatro años trabajándolo en varios formatos. De hecho, hemos tenido hasta en champú. Eh, solo con echar unas gotitas de este aceite en el champú habitual de los niños previene el que cojan los piojos. Solo con echar una gotita en la nuca o en la sien es suficiente todos los días cuando van al cole. Es un preventivo estupendo. Usándolo a diario, de verdad que no hay mejor remedio. Es súper eficaz y luego, pues hombre, también si ya ha cogido los piojos y si llegamos tarde, eh, sirve para, para eliminar los piojos, para matar los piojos. Vale, de verdad, prevenir que curar. Es sí, por sal, supuesto, es mejor prevenir los pipis que no aparezcan y que no entren en casa. Bueno, pues eh, mirar a todo el mundo que venga a visitar tu tienda, porque tiene tanto cosmética en perfume, incluso hemos visto estas lámparas tan bonitas que son también muy especiales, ¿no? Sí, la lámpara, las lámparas de sal... Eh, son super efectivas para los dolores de cabeza. Yo que por el tema de mi trabajo sufro de migraña, de jaqueca, por el tema de los olores, la tienda es chiquitita, eh, se hecho mucho perfume a lo largo del día, entonces afecta. Es cierto que desde que las tengo en la tienda sí, noto sí. su efecto, sí, yo se las recomiendo a todo el mundo, desionizan el ambiente contra la humedad y demás, pero sobre todo para los dolores de cabeza, de verdad que son muy, muy efectivas por el tema de la sal. Pues bueno, qué bonito reportaje que nos llevamos, Laura. Vamos a recordar la dirección, teléfono, si tienes una página para la gente que quieran visitar y conocer toda la gama que tiene. Pueden seguirme por Facebook, en Idem San Pedro, Fragancia, Sagranel. Y luego la dirección, estamos en Calle San Rafael, que es una de las bocacalles de la calle Márquez del Duero, de la calle en medio. es Bajando de, en dirección a la playa desde la Plaza de la Iglesia, la primera bocacalle a mano derecha. El teléfono 952-787243, podéis llamarme cuando queráis, pero nada, sobre todo pues eso, por Facebook cualquier dudita, cualquier pregunta, podéis ver, ahí tengo varias de las fotos de los productos que tengo y podéis preguntar sin ningún tipo de compromiso que yo os contesto en cuanto pueda. Pues enhorabuena, que tengan muchísimos años más eh, siguiendo perfumando San Pedro Arcántara y a todas las mujeres y hombres maravilloso que, se, eh, que utilizan esta fragancia. Gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros. Gracias.